Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Un abrazo y un saludo a todos ustedes. Demos inicio porque esto está imperdible. El verdadero error de Maduro con él, no te lo puedes perder, te tienes que enterar hoy aquí. ¿Y dónde está realmente María Corina? Es la pregunta. Porque Maduro vuelve a hacer comentarios y hace quedar mal al señor, al ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Porque según Diosdado Cabello, dice que él sabe en qué parte de Venezuela está. Pero la pregunta no es esa. Maduro dice que María Corina no está y vuelve y lo repite. Maduro no sabe cómo distraer a la gente para que se achicopalen, diría mi mamá, para que se desanimen y nos demos por vencidos. Maduro, se lo voy a colocar de la siguiente manera, así no esté, que por cierto, sí está en Venezuela, quiero aclarar, pero así no esté, esto sigue hasta el final. Y el final, lo que se habla en las calles de Venezuela, es que estamos cerca. Y diciembre fecha tope para ustedes, señores. Así que dejen el invento, dejen el show. Y vamos a empezar realmente, ahora sí, con la noticia en desarrollo a continuación. Primero, el dictador Nicolás afirmó este viernes que MCM, la líder opositora, huyó del país hacia Colombia y Panamá. ¿Usted cree que de esto haber sido así, no los medios de Colombia, que sí son independientes, o el gobierno de Petro, no ya hubiese sacado un comunicado que María Corina se encontraba o que pasó medianamente por Colombia? Así de sencillo. Maduro está MFP, mirando fuera el pote, donde estaría solicitando, según dice Maduro, sancio a Venezuela y reuniéndose con figuras internacionales. Le explico, señor Maduro, primero, no se contradiga ni por lo menos háblese con Diosdado Cabello, que Diosdado dice que ellos saben en qué parte de Venezuela están, pero que la están dejando ahí engañada para que, porque es que es tanto lo que sucede que ustedes inventan este show. Donde estaría solicitando, imagínense, donde realmente Diosdado supiera dónde está María Corina, fuera el primero en buscarla porque es el amor platónico de él. O le está haciendo el cuarto para que saquen a Maduro, usted opine. Que ustedes saben que lo digo solo por hacer brincar y saltar a los rojorrojitos. Y la otra, la María Corina, ¿qué hizo? Huyó también, se fue, ahora anda entre Colombia y Panamá, dando vueltas y buscando reuniones, diciendo mil comentarios y diciendo de Venezuela. Mire, primero, Venezuela tiene años sin sanciones al país, solo sanciones a personajes de un oscuro pasado chavista y madurista, que están montados en el territorio venezolano. Pidiendo, declaró durante un acto de la Guardia Nacional. Bueno, ahí nosotros debemos analizar bien, porque el que caiga en los cuentos de Maduro, definitivamente tenemos que hacer un buen trabajo, porque para creerle a Maduro es muy complicado. A Maduro no se le puede creer ni el caminar. Así de sencillo. Maduro, en un total e inesperado grito de inconformidad, de incomodidad, porque lo que cada día me demuestra más el Maduro es su inestabilidad. Esa es la verdad.
Tenemos un régimen que solo sabe gritar y decir, este se fue, el otro se fue, este no va a venir. Mientras tanto, la realidad de un país se centra en que Maduro no va pa'l baile. Y Maduro lo sabe. Y como Maduro sabe que no va pa'l baile, los inventos de películas y comedias son los que se tienen hoy por hoy. Así de sencillo. Por eso es que yo te digo a ti, no podemos caer en los cuentos de estos personajes, pero esto no queda así. Su intervención, quien ha sido ampliamente señalado por la comunidad internacional y la oposición venezolana por mantenerse en el poder mediante procesos electorales que cuestionables, también dijo que, que el líder opositor Edmundo González, que no, que él jamás que la vida cuestionó que el abanderado haya dejado el país para refugiarse en España, describiéndolo como alguien que huyó. Edmundo González sí huyó. Sí, lo estoy diciendo yo. Huyó porque servía más afuera que adentro. Porque la persecución que le tenían al nivel de llevarlo a firmar unos papeles sin él querer para poder salir del país es gigantesco. Y ellos saben el error que cometieron tan grande. ¿Sí? Ellos sí saben el error tan grande que cometieron. El cabecilla principal, ahora el viejito, dice él, porque es que ellos solo saben decir, dar términos que realmente no conocen, ¿sí? Términos que son todo menos de un presidente de un país, de bufones, porque lo que el régimen es un bufón. Diosdado, los hermanos diabólicos, Maduro, Jorgito, Siri, todos estos señores. Son un pan y circo que está allá en España. ¿Qué hizo? Dio la cara, salió a la calle, huyó, se escondió. Yo sí quisiera ver que Maduro saliera a la calle sin sus escoltas. A ver qué pasa. Le hace así. Él no sale sin algo programado para disimular en las televisoras y en los medios de ellos. La crisis política en Venezuela se profundizó tras las elecciones del 28J, por supuesto. Pero yo quiero traer a resaltar algo ahorita, y es al señor Diosdado Cabello. Usted me va a decir, ¿a Diosdado Cabello? Sí. ¿Ustedes se acuerdan que Diosdadito hace unos días amén a María Corina y aseguró que el régimen conoce su paradero? Ella cree que está en la clandestinidad, pero sabemos en qué parte de Venezuela está. Ajá, y entonces, si saben todo esto, ¿por qué no hacen algo? Es la pregunta. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no? Bueno, cuestionable, ¿verdad? Usted opine. Mientras tanto, el dictador continúa deslegitimando a sus oponentes y de diciendo que ellos son los culpables de todo, pero los que tienen gobernando 25 años son ellos. ¡Bah! ¿Qué más podemos decir con esto? Díganme. ¿Qué más se puede decir con eso? Por eso yo les repito, señoras y señores, es un régimen que está perdiendo espacios y cada vez se siente más presionado, y por supuesto que parte de la idea es que sigan viviendo ese proceso. Porque están solos. Sigue diciendo, el pasado 24 de octubre la Eurocámara dio un fuerte respaldo a María Corina y Edmundo con el premio Sájarov, que Maduro lo colocó mal. Este reconocimiento fue otorgado por su incansable lucha por restaurar las democracias, sobre todo de nuestro país Venezuela. Es ahí donde
debemos realmente notar cómo se está trabajando y lo que se está haciendo en nuestro país. Esta gente no tiene ni forma ni manera de seguir. Esta gente está contando los últimos días, le está haciendo tic-tac, tic-tac. Porque lo que es María Corina y el mundo, lo que es este movimiento llamado Libertad por Venezuela, hasta el final y ya casi Venezuela, les está respirando en la nuca a un régimen que ha perdido absolutamente todo en la calle, que ha perdido absolutamente todo y no pueden obtener nada. Tanto así que sus grandes aliados, que el gigante de América Latina, Brasil, les dio la espalda por completo, y Colombia todavía sigue en un guabineo, por colocarlo en ese sentido, en un término que, bueno, deja mucho en qué pensar. Pero aclaremos lo siguiente, porque Lula le respondió. El gobierno de Brasil aseguró este viernes primero, o sea, el mes comenzó, esto es noticia de última hora, usted opine, que las autoridades venezolanas están usando un tono no bonito y no les está gustando. Ojo, en lo que ustedes saben, después de que se hicieron la petición de la transparencia de las elecciones del 28J, que no las cumplieron, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil publicó un comunicado sobre la crisis diplomática de Venezuela. En tal sentido afirmó que las autoridades venezolanas apelaron a gritar y no a resolver. El gobierno brasileño observa con sorpresa el tono adoptado con las declaraciones de las autoridades venezolanas. Se le colocó el guarapo millón con relación a Brasil y sus símbolos. Para Brasil, el gobierno de Maduro reemplazó los canales políticos y diplomáticos. No se corresponde con la forma respetuosa con la que el gobierno... Pero es que cuando ha tenido una forma respetuosa Maduro de dirigirse a la gente que no lo apoya. Dese en cuenta, perdió las elecciones, gritó, saltó, dijo que este, que el otro, y todos se encargan. Hay una frase que dice mi papito, mi papá, que el que más grita es el que más equivocado está. ¿Y por qué está equivocado? Porque no tiene argumentos para respaldar lo que están diciendo, o no tiene argumentos para defender lo que está diciendo. Usted opine. Es optar por esos comentarios. Y a Brasil se le acabó la paciencia. Sí, con el Nico Nico. Por eso, aún así, ellos mantienen una diplomacia verbal. Prefieren mantener la apuesta por la diplomacia mientras el régimen no. El respeto a las buenas maneras, aunque el régimen no. Aunque la relación bilateral está tiritando, titiritando es la cuestión. Les dolió no haber entrado a los BRIC. Y sí fue el gobierno de Lula el que hizo todo lo posible. El mismo Lula hizo todo lo posible, porque ¿cómo se puede confiar en alguien que te hace una promesa a ti hoy y después dice que no la va a cumplir? ¿Cómo se les puede permitir entrar en un área donde se supone que deberían estar todos unidos en un mismo pensamiento? ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde? Díganme. ¿Dónde está la coherencia? El gobierno de Lula aseguró que ha hecho y respetado los canales necesarios, sin intervención. Respeta plenamente la soberanía. El interés del gobierno brasileño en el proceso electoral de Venezuela surge, entre otros factores, de su condición de testigo de los acuerdos de Barbados, a los que fue invitado, así como de su seguimiento de las elecciones del 28J. Expuso Brasil. Tenemos nueva temporada, definitivamente. Tenemos nueva temporada, señoras y señores.
Se le prendió a Nicolás Maduro. Las actas originales que tanto piden están en manos de María Corina. Llegaron al Congreso de Colombia. Aquí es donde yo le pregunto al gobierno de Lula, ¿qué más quiere? Que le piquen caña, como dicen donde me encuentro. Sí, porque si quiere más, señores, ¿qué más pruebas y evidencia que las que ha entregado la misma oposición venezolana? Certificadas por el CNE, porque son certificadas, quiero aclarar. Mostradas a otros entes, organismos como el Congreso de Colombia, que le exigen a Petro que por favor hable de esto. No, pero que ellos no piensan reconocer hasta que el gobierno muestre las del gobierno. ¡Ay, esto sí suena re! Así nomás, así de fácil. Vuelvo y repito, ¿qué tanto más hay que esperar para involucrarse totalmente y decir no reconocemos a Maduro porque no ha cumplido? ¿Qué más están esperando? ¿Que llueva? ¿Qué? Esa es la cuestión. La decisión de Lula a Maduro fue una sola. No entras. Maduro calculó mal. Creyó que todos le van a aplaudir porque son de izquierda. Y no. Eso no pasa en la vida real. Los poderes independientes existen. La democracia existe. Y eso es lo que él no quiere reconocer ni entender. Y es por eso que yo se los digo a esta hora y de esa manera. Lula, vemos con sorpresa el tono de Maduro. Vemos con sorpresa el tono de Maduro. ¿Qué más quieren? Perdió la paciencia. Ya optaron por sola o a nivel personal. Durante meses el mandatario venezolano ha ignorado los esfuerzos diplomáticos de Brasil, Colombia y otros países. Y como yo les contaba, que no sé si lo sabían, pero los llamó ahora a Maduro y a él no le contesta. Está preocupado. Se le borró la sonrisa al Maduro ahora también. ¿Por qué más van a sonreír, señores? ¿Por qué más van a sonreír? Si todos se dieron cuenta del fraude que hubo el 28J, que no tienen la manera de respaldar. Todo el mundo sabe en Venezuela lo que pasó en Venezuela y no me canso de repetir esa frase. Todos sabemos lo que realmente pasó y todos sabemos que Maduro de que se va, se va. Y no podemos perder ni la fe ni la esperanza, ni desanimarnos en la cuestión. ¿Qué es lo que busca Maduro con que él sabe que María Corina se fue, que Diosdado sabe dónde está María Corina en Venezuela? Pero entonces, pónganse de acuerdo para por lo menos medio creerles. Pero están inestables. No tienen ni la forma ni la manera de mantener un teatro el cual tienen montado. Repito, no tienen ni la forma ni la manera, ni lo van a poder mantener y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo. La frase del momento, la frase del día dice de la siguiente forma. Señores, es cuestión de decisión. Es cuestión de ánimo. Es cuestión de entender que la vida es lo máximo, que la vida es un paso corto, que los padres es un momento corto que vivimos con ellos, que los hijos son aún más cortos, y por eso hay que aprender a disfrutarlos, hay que aprender a vivir, hay que aprender a soñar, pero sobre todo hay que aprender a aprender.
porque eso es muy importante cada día, más y más. Y usted que está ahí, usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, llegar hasta este punto. Este es el llamado a libertad. Un abrazo y, como siempre, hasta una próxima.